próximo centro poblado que vamos a visitar junto a Sergio Hornos se levanta en la 12ª sección judicial del departamento de Río Negro. Su parada de ferrocarril fue inaugurada en 1910 y se levanta en el mojón 428 de la línea férrea, hacia el norte del camino departamental conocido como Paso a Leopoldo, que conecta los arroyos Negro y el Paso Don Esteban. Los invitamos a conocer Pueblo Mená. Y aquí es muy tranquila la vida aquí, ¿no? Por lo menos. ¿A qué se dedica la gente? Y aquí mucha agricultura, los tambos aquí de los neozelandeses. Uh-huh. Se ha movido mucho. Y después el tema, la forestal también. Aquí ayer, como 20 años que no llega una máquina escritora, que no hay más máquinas. ¿Cambió la producción? Cambió la producción. Ahora está el tema de las hojas, que hay más movimiento. ¿Este almacén siempre se dedicó a ramos generales? Toda la vida. Toda la vida. ¿Cuántos años tiene? Y esto debe tener 160 años lo menos. De 1864 de los primeros dueños que vinieron de los títulos marcan. Miguel Mená. Después nosotros compramos ya la aquí, pasaron tres dueños con nosotros. Y yo también, la verdad que soy más bien oriunda de acá porque mis abuelos estuvieron mucho tiempo acá, 40 años, vivieron acá en el campo y la verdad que ver ahora lleno de árboles a cuando vivimos nosotros da un poco de nostalgia, ¿no? Porque la verdad que antes se hacía más ganadería, más agricultura. Digo, la gente me parece que trabajaba un poco más, ¿no? Claro, ahora se ha avanzado, ¿no? De acuerdo a los tiempos, pero claro. Digo, se vivía de otra manera. Y el hecho de estar a escasos metros de una ruta, ¿es beneficioso? Para el comercio sí, el comercio por lo menos. Sí, para el comercio es beneficioso. Acá nosotros trabajamos bien, no tenemos que decirlo, quejarlo, ¿eh? ¿Me entiendes? Pero nada que ver a los tiempos de antes. De antes había mucho changarín aquí a la vuelta. Había aquí mucha gente que ahora no está. Las estancias se terminaron, compraron todas las forestales y... Y la tecnología, digo, como que ha quitado mano de obra, ¿no? Aquí lo que hace falta... O sea, digo, ha dado mano de obra, pero como que la maquinaria, digo, ha reducido, vamos a decirla, claro, la parte de... requiere gente preparada. Que gente preparada, eso me refiero, claro. ¿Y en tiempos del ferrocarril, también está a escasos metros ustedes de la estación? Sí, nosotros aquí estamos... ¿Alcanzaron a ver sí, movimiento importante? Sí, sí, cómo no. Aquí se embarcaba ganado, todos mis abuelos, mis padres, mi abuelo no, mis padres... Y los sí, mi abuelo también, que se dedicaba a la agropecuaria también, ¿no? A la ganadería. En su origen, este centro poblado apenas era habitado por 90 personas, hoy no alcanzan a 250. Los lugareños recuerdan los grandes embarques de ganado que se producían en la propia estación de ferrocarril. Hoy, este lugar cuenta con los servicios de escuela pública, oficinas de correo, oficinas de la estatal Antel y un almacén que satisface en parte los servicios para los pobladores de esta zona del departamento de Río Negro. El casco del pueblo no cuenta con amanzanamiento, dando una cierta particularidad a la conformación de este colectivo. ¿Cuántos niños concurren a esta escuela? Bueno, concurren 25 niños. ¿Cómo están distribuidos? Distribuidos desde inicial a sexto año. Y ahora nosotros que estamos trabajando sobre el proyecto de tambo, que la zona está involucrada en un contexto donde hay muchos tambos, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros trabajamos el circuito productivo desde el tambo y fuimos a visitar. Y ellos ven el circuito productivo, lo ven directamente, ¿no? No lo tenemos que estar manejando con fotos ni con... Lo ven hecho directamente y incluso son partícipes directos porque los padres trabajan, están ocupados en esa actividad. Es como una gran familia. Los niños les gustan venir a la escuela, no les gusta faltar a clases, les gusta estar con vos, contarte todo lo que hicieron y esto. Y ven una gran familia acá y yo creo que eso es la mayor felicidad para los niños, estar contenidos y que lo quieramos y nosotros sentir que ellos nos quieren también.
se retribuye. En cuanto al apoyo a la comunidad, continuamente estamos recibiendo el apoyo, ¿verdad? Y la ayuda en cuanto a beneficios y actividades que se realizan en favor a la escuela, ¿no? Estoy muy agradecida con la comunidad. Miguel, Antonio y Luis Menafra son de los primeros pobladores que se recuerdan en este centro poblado por aquel lejano 1885. Y así vamos dejando atrás esta rica historia de este centro poblado que se encuentra a escasos metros de la ruta departamental 25 y que conecta a la ruta 90 con la ciudad de Jung. Para la próxima, los seguimos invitando junto a Sergio Hornos a seguir redescubriendo juntos mucho más del interior rural del departamento de Río Negro.